Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Guadalajara. En los últimos días saltó cierta polémica en el Hospital de Guadalajara, más concretamente sobre un ascensor. Y para debatir sobre este asunto y la situación del Hospital de Guadalajara en particular, Guadalupe Media propuso un cara a cara, un debate entre los dos partidos que han protagonizado, de alguna manera, eh, los diferentes puntos de vista sobre esta situación concreta. Eh, invitamos a ambos partidos y en primer lugar lo que quiero agradecer es que con tan poquísimo tiempo para preparar este debate ambos decidieron decir sí y hoy están aquí con nosotros para hablar del hospital de guadalajara. tenemos con nosotros a isia asenjo que es portavoz del comité de campaña del partido popular de guadalajara y candidata en la lista autonómica. muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación. Bueno, pues sí, efectivamente, nosotros lo que lo que denunciamos. Un momentito que termino la sí, presentación perdone. y por parte del Partido Socialista, que también aceptó rápidamente estar aquí hoy, nos acompaña Pablo Bellido, secretario general del PSOE en la provincia de Guadalajara y cabeza de lista en la formación autonómica. Un placer, muchas gracias. Bienvenido y muchas gracias también. El formato, el habitual. Una condición que tiene la televisión y su programación. 30 minutos plazo. Cuando lleguemos a los 30 minutos, hay que poner el punto final, estemos donde estemos, eh, y le pilla al que le pille. Y lo que vamos a hacer es bloques eh, con eh, intervenciones iniciales de dos minutos, réplicas y contrarréplicas de, de dos minutos, lo vamos a dividir en tres bloques. Vamos a hablar del hospital, vamos a hablar del ascensor y vamos a hablar de las propuestas y de la situación general. Entonces, como la denuncia parte del Partido Popular, invitamos a Aiciara Asenjo, en representación del Partido Popular, a que eh, exponga eh, la situación sobre el, el ascensor que se va a construir en el Hospital de Guadalajara. Pues cuando quiera, empezamos a cortar el tiempo. Perdón. Cuando quiera. Muy bien, Guillermo, pues muchísimas gracias. Mire, nosotros lo que, lo que denunciamos es que efectivamente en esta ampliación del hospital, una ampliación que los guadalajareños llevamos, pues más de una década esperando a que se ponga en funcionamiento, efectivamente se han instalado unos ascensores en los cuales no caben eh, las camas con enfermos críticos. Digamos, eh, sí que se ha intentado, digamos, hacerlo, hacer ver por parte del Partido Socialista que sí que estaban entrando estas, estas camillas, nos muestran ellos una imagen. En la, que, en la que hay una camilla normal, pero que lo que nosotros estamos denunciando es que las camas eh, monitorizadas donde hay enfermos críticos y que además tienen que ir acompañadas de un equipo médico son las que no caben en estos ascensores. Es decir, aquí ha habido una falta de previsión total y absoluta, puesto que lo que se pretende trasladar a esta ampliación son precisamente a la primera planta, la UCI y los servicios quirúrgicos. Y por lo tanto, sin que quepan las camas que, que las camas que asisten digamos a estos enfermos que se encuentran en un estado crítico y además no solo la cama, sino también a su equipo médico es absolutamente imposible que se puedan poner en marcha los servicios tanto de UCI como, eh, como los servicios quirúrgicos, porque en una camilla normal, lógicamente, no podemos trasladar a estos pacientes y decir que esto no es algo que se nos haya ocurrido al Partido Popular, como también se ha hecho ver, que nos han dicho que estábamos mintiendo, nos han dicho esto bulos, nos han dicho de todo. Esto es una cuestión objetiva que, además, nos han trasladado directamente... Sí, muchas gracias. Nos han trasladado directamente los propios eh, sanitarios del hospital que tienen esta problemática. Y es más, que esto no es algo nuevo, que es que esto se lo han trasladado a ustedes con anterioridad, hace mucho tiempo, que les han dicho que tenían este problema, que los ascensores son pequeños y que, por lo tanto, no caben estas camas y no se puede poner en marcha. Además, también decir que esto nos va a costar 207.000 euros a los guadalajareños. Y, sinceramente, pues no, no entendemos qué es lo que ha podido pasar para esta falta de previsión pues, eh, señor Bellido, cuando usted quiera. Pues sí, bueno, los ascensores del nuevo hospital, ese hospital nuevo que se ha hecho pese a la oposición del Partido Popular, que nunca quiso que se hiciese este hospital, son iguales a los ascensores que hay en otros hospitales de España, en muchos hospitales importantes de la Comunidad de Madrid. Y por supuesto cumplen las normas, las prescripciones técnicas. Es verdad que hay una recomendación reciente que indica que para el traslado a la UCI, para un tipo de. Paciente concreto, pues eh, se si quiere si, si, más, eh, más holgura. Por tanto, cumplen las normas. La UCI aún no se ha trasladado. La UCI, eh, dentro del proceso de inauguración de un hospital, eh, más o menos se calcula tradicionalmente que hay un año de plazo para el traslado, siempre por criterios sanitarios. Se han trasladado algunos servicios, luego contaré cuáles. Este está previsto para después del, para, el, para finales del verano y ahora se va a hacer este hospital, que es una mejora. Es una mejora que se hace para que los eh, pacientes estén lo mejor atendidos. Es verdad que cuesta unos 200.000 euros, en, por cierto, en una obra de casi 130 millones de euros. 8 de los cuales nos costó indemnizar a la empresa que el Partido Popular le paró las obras. Y tuvimos que gastarnos 8 millones, fíjense cuántos ascensores caben en 8 millones, porque el Partido Popular decidió que no necesitábamos el hospital. Recogemos la recomendación porque creemos que francamente es positiva, es bueno para, para nuestros pacientes, se va a hacer el traslado eh, después de que se construya el, el ascensor y lo que pedimos es que no se alarme a la población, porque eh, de las siete plantas que tiene el, las siete plantas que tiene el Hospital nueve, Nuevo y de las nueve plantas que tiene el Hospital Viejo, por llamarlo de alguna manera, eh, esto es solamente para planta cero. A uno. Y no solamente se había hecho fotos con camas, sino con camillas. Pero bueno, no pasa nada. O sea, yo creo que, que el Partido Popular, que dijo que no se estaba construyendo, construyendo el hospital, que eran figurantes los obreros que estaban ahí construyendo, pues ahora dirán eh, pues cualquier cosa para desprestigiar el hospital. Pero la realidad es que eh, esto es una mejora muy positiva, que va a atender mejor a la población y cada vez que hay una mejora, el gobierno de Emiliano García Page la va a cumplir. Muchas gracias, Muchas gracias señor Bellido. Es que no sé cómo pueden mantener todavía a estas alturas ustedes la mentira. Es que, vamos a ver, ¿cómo pueden decir que es una mejora? Sería una mejora absurda si efectivamente estas camas entraran dentro de los ascensores que ya están instalados. O sea, usted me quiere decir que es una mejora que caben perfectamente, pero que es una mejora. ¿Pero una mejora para qué? Si caben las camas de UCI, caben los equipos médicos, ¿para qué hacen ustedes esta mejora con un coste de 207.000 euros? Que evidentemente sí, eh, es un coste que no sé, a usted no le parece mucho. A mí, para ser una equivocación, sí, sí me parece mucho. Y también habla usted y se justifica en la normativa y en las recomendaciones. Bueno, pues mire, es que en la memoria justificativa del SESCAM, lo que se dice, y se lo, se lo voy a leer a usted, porque parece que es que no sé, que no, no sé si es que no, no entiende, no quieren entender o quieren mentir directamente porque esto es increíble. La memoria dice: es imprescindible, imprescindible. Con lo cual ya no hablamos de normativas, hablamos de que es imprescindible y lo dice la propia memoria justificativa del SESCAN: la construcción de un elevador que mejore la conexión entre el servicio de urgencias UCI y el bloque quirúrgico, fundamentalmente. Pero es que continúa diciendo la memoria justificativa: sin el mismo sería muy difícil el traslado del resto de los servicios a su nueva ubicación y retrasaría. Toda la, toda la actividad asistencial prevista. Entonces, vamos a ver, no, no desviemos esto en normativas y en mejoras y digamos la realidad, que es lo que dice la propia memoria justificativa. No hablamos de, de normativa, hablamos de qué es imprescindible. ¿Cómo puede ser imprescindible ahora y no serlo antes? que inauguraron ustedes este hospital el año pasado en septiembre con los reyes de España sabiendo que no podían poner en funcionamiento los servicios. ¿Por qué? Porque era imprescindible este ascensor, si es que lo dice la propia memoria. Entonces, ha sido una falta de previsión. Re reconocen ustedes el error y yo creo que es más sencillo que venir a hablar de una mejora cuando es que, de verdad, es que es absurdo hablar de mejora, señor Bellido. Sí, cuando quiera, no, señor Bellido. Bueno, eh, fíjese cómo serán las cosas, que estos ascensores son un poquito más grandes que los del hospital viejo. Y hasta ahora hay UCI, ¿verdad? Y está funcionando. Y se desplazan las camas en los ascensores. Bueno, ¿cuál es el problema? La mejora es el problema. Mire, le voy a decir la verdad. El problema no es que haya eh, eh, unos ascensores que no cumplan. El problema es que cuando ustedes gobernaron, se les caían los hospitales, se les caían los techos. Acuérdense que se les caían los techos de los hospitales. Cuando entró el presidente García Paje de presidente, lo primero que tuvo que hacer, además de pagar los 8 millones a la empresa que había tenido que pagar las horas porque les habían obligado a ustedes, tuvo que pagar la reparación de los ascensores que no funcionaban yo he estado allí encerrado con los alcaldes cuando ustedes cerraron las urgencias de los pueblos que cerraron las urgencias de los pueblos dejando a la gente desasistida y no funcionaba la mitad de los ascensores del hospital porque los tenían abandonados el problema no son los ascensores es el hospital porque ustedes odian este hospital no querían que se hiciera de verdad quieren más ascensores en un hospital que no querían hacer no tienen credibilidad mire eh, si usted, ustedes nos engañaron una vez en 2011 Dijeron que iban a arreglarlo todo, subió el paro, destrozaron la educación, la dependencia, destrozaron la sanidad. Si nos vuelven a engañar, ya será culpa nuestra. Yo, desde luego, creo que nadie les cree. Eh, ustedes han iniciado una campaña que es una campaña de acoso y derribo contra todas las cosas buenas y contra todas las cosas que funcionan. Han tenido que salir ya hasta las asociaciones de agricultores a decir que dejen de mentir y, y, por, con, con cosas tan, tan brutales como que el presidente quiere expropiar tierras a la gente cuando ha copiado un artículo de una ley que hizo Feijó. Ha, han tenido que llegar a los tribunales, han tenido que decirle a los tribunales que dejen ya de mentir y de hacer denuncias falsas. En definitiva, ya está muy claro cuál es su intención. Su intención es que todos los ciudadanos y ciudadanas vean en permanente estado de alarma. Pero ustedes odian, odian los, eh, eh, los hospitales y muy particularmente odian el hospital de Guadalajara. Eh, este es, era el primer bloque que íbamos a hablar de, de los ascensores, Ahora vamos a hablar de, del hospital en general, su propuesta y la situación y su valoración. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, dice usted que odiamos el Hospital de Guadalajara. La realidad es que ustedes llevan gobernando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha prácticamente durante toda la democracia. El Partido Popular ha estado únicamente cuatro años y usted, señor Bellido, viene aquí, se sienta sin ningún tipo de problema a responsabilizar a otros de lo que gestionan ustedes. Parece que es usted el que está en la oposición. Llevan ocho años gobernando, señor Bellido, y se sienta usted aquí a echar la culpa al Partido Popular de la situación del Hospital de Guadalajara. Pero de verdad hace usted, es que no me puedo creer que haga usted esto cuando, sinceramente, la situación en la que se encuentra el Hospital de Guadalajara es que, mire, de 14 hospitales que hay en la región, somos el segundo hospital que está peor en cuanto a listas de espera. Señor Bellido, y usted viene a decir aquí que la culpa de quién es la culpa, del Partido Popular, que llevan ustedes gobernando, como le digo, ocho años, que han tenido tiempo suficiente para revertir esta situación, y es que lo de los ascensores, efectivamente, que ya ha acabado ese bloque, es eh, su ejemplo de gestión, es su ejemplo de cómo gestionan ustedes, el hospital de Guadalajara está como está eh, porque ustedes están gobernando, no desvíe la atención, es que no está bien esto de buscar culpables en otros partidos, y menos cuando se está gestionando y cuando se está gobernando, Yo creo que lo más razonable Asumir responsabilidades y decir, pues mire, efectivamente, no hemos sido capaces de gestionar la sanidad y efectivamente no, no lo hemos hecho bien. Creo que es muchísimo mejor hacer eso. Y desde luego le digo, yo vivo en Guadalajara y hablo con los vecinos de Guadalajara y hablo con los sanitarios de Guadalajara. Yo no sé si usted lo hace. Y al final, lo que usted cuenta aquí, pues solo se lo cree usted y su partido, porque el resto sabemos lo que realmente está ocurriendo. Y al final, viene aquí y lejos de asumir nada, Usted lo único que hace es echar la culpa a otro partido. Yo sí le pido un poco más de responsabilidad y que sea usted quien asuma las consecuencias de su gestión sanitaria, que es su gestión, no la de nadie más. Bueno, el hospital de Guadalajara, el nuevo hospital de Guadalajara existe porque no gobierna el Partido Popular. Lo ha tenido que construir Paje porque Cospedal, cuando llegó, lo primero que hizo en 2011 fue parar las obras en julio de 2011, lo primero que hizo. Y nosotros no solamente hemos construido el nuevo hospital, sino que vamos a hacer una remodelación integral del viejo hospital para convertirlo en un complejo hospitalario de primera orden. Cuando Emiliano García Paje llegó al gobierno, lo primero que tuvo que hacer es arreglar los ascensores que dejó mal el Partido Popular y pagar indemnizaciones a la empresa por la paralización de las obras. El Partido Popular qué hizo? Se pasó toda aquella legislatura diciendo que no se estaba construyendo el hospital. Yo recuerdo a la candidata del PP a la alcaldía de Guadalajara Guarinos en la puerta del hospital diciendo que los obreros, que los trabajadores que estaban allí eran figurantes, que no estaban construyendo el hospital. Yo recuerdo al señor Román, alcalde de Guadalajara intentando sabotear la obra del hospital pidiendo todo tipo de problemas, poniendo todo me acuerdo con lo del parking en definitiva. Menos mal que llegó Alberto Rojo y desde entonces las cosas han ido como la seda y hemos encontrado un ayuntamiento que Colabora para que tengamos eh, como realidad el hospital. Efectivamente, en septiembre del 22 se hizo la inauguración, como se hizo la inauguración de otros hospitales, el CENDAL y otros hospitales, y progresivamente se han ido equipando. Mire, en septiembre del 22 se, tras, se trasladaron las urgencias, en enero del 23 el hospital de día oncohematológico, en marzo del 23 la, me la medicina preventiva, en abril del 23 la informática, ahora se va a hacer el traslado de la hospitalización geriátrica. Es un proceso que lleva un tiempo y que va a darnos un hospital de primer nivel, del que podemos sentirnos orgullosos. Que sí, que yo entiendo que el Partido Popular tiene que explicar por qué los cuatro años que gobernó en la región lo que hizo fue sabotear la sanidad. La sanidad del PP es esto, es esto. Día, que, lo, que lo vea la gente, la sanidad del PP son destrozos, obras inacabadas, lo que hicieron en, en los hospitales que se le caían los techos. Y en definitiva, pues eh, en la, la sanidad de Paje es... El hospital de Guadalajara terminado, dentro de poco perfectamente en uso y luego la remodelación integral del hospital viejo para tener el mejor complejo hospitalario y para que no haya que irse fuera de nuestra provincia para casi nada. Muchas gracias, Guillermo. Señor Bellido, me da vergüenza, de verdad, que usted presuma, es que me da vergüenza como guadalajareña, que usted presuma de hacer una buena gestión en el Hospital de Guadalajara. Señor Bellido, llevamos 14 años a que se ponga en marcha, efectivamente, esta ampliación del hospital. Y mire, usted habla de Cospedal, que se encontró como se encontró, que no había dinero, que había 11 certificaciones sin abonar de la empresa que le obligaron a gestionar como buenamente pudo, porque estaba arrasada la Junta, señor Bellido, que han gobernado ustedes... Durante toda la democracia, que llevan ocho años y que siguen echando la culpa a Cospedal, que es que no sé cómo no les da vergüenza seguir estirando el chicle con Cospedal, Cospedal y echando la culpa a otros, que asuman ustedes sus responsabilidades. Y cuando habla de mentir, mire, señor Bellido, es que hasta el defensor del paciente ha tenido que solicitar una auditoría porque ustedes mintieron y maquillaron las listas de espera porque les daba vergüenza que salieran publicados los datos que finalmente han salido publicados. Es que estamos hablando de, la, de las peores regiones de España en cuanto a listas de espera. Y es que Guadalajara, como le he dicho, es el segundo hospital de Castilla-La Mancha que peor está. Mire, son 15.540 pacientes de la provincia que están esperando una cirugía, una consulta externa o una prueba diagnóstica. Los datos son bastante peores que cuando gobernaba Cospedal, señor Bellido. Son 8.978 pacientes los que están esperando una primera consulta externa. El 5,8% de la población de aquí, de la provincia de Guadalajara, está en una lista quirúrgica. Pero es que estos Gravísimo y, lógicamente, lo que, los que lo padecen son los guadalajareños y ustedes bien, bien, bien. están poniendo en, en peligro la salud de los guadalajareños. ¿Y qué hace usted para resolver esto? ¿Usted echar la culpa a Cospedal y decir que su gestión sanitaria es impecable? Yo le pido más seriedad, por favor, de verdad, señor Bellido, es que esto no, no tiene ningún sentido. Es que estamos hablando de que el Hospital de Guadalajara ocupa la segunda posición de la región, con un 16,1%, que estos son datos del SESCAM, no son datos ni míos ni del Partido Popular. Le pido seriedad. Por favor, no eche la culpa a Cospedal, no eche la culpa al Partido Popular. Asuma su responsabilidad, que lleva ocho años gobernando y representando usted precisamente a los guadalajareños. Asuma su responsabilidad. Bueno, la, la realidad es que hay un problema nacional en las listas espera, que no es exclusivo de nuestra provincia, eh, que es eh, general en toda España. Eh, durante el año 2020 y 2021 eh, apenas se pudo hacer las operaciones, las intervenciones quirúrgicas a la mitad, porque por culpa del COVID el, los sanitarios estaban preocupados en salvar vidas y si no se pudieron hacer las operaciones. Pero yo creo que en el año 2022 hemos recuperado un poco y en el año 2023 estamos haciendo un gran acelerón. Este va a ser el año de la historia del Hospital de Guadalajara que más operaciones se van a hacer. Yo no tengo ningún problema en reconocer que hay problemas, porque son problemas generales y efectivamente también nos afectan a nosotros. Otra cosa es que me pueda creer... Algunas de las mentiras del PP, si le meten el polígrafo, dirán que sus soluciones cuáles son privatizar, que el que pueda se pague lo que se, se pueda pagar, etcétera, etcétera. Por eso advierto a la gente de que, la so de que efectivamente hay problemas, pero quien le pone solución es quien contrata médicos y no quien les despide. Es quien construye hospitales y no quien para los hospitales. Yo estoy convencido que el año 2023 va a ser un año de gran acelerón, tanto por el hospital como por las derivaciones que haya que hacer. Pero la realidad es que en listas de espera nosotros estamos mejor que la media. Esta es la, Castilla-La Mancha, es la media española, eh, y fíjense Castilla y León y Andalucía son regiones limítrofes y que gobierna el Partido Popular. Esto también son datos públicos. ¿eh? Esta es la, la, la lista de espera de operación y de primera consulta. Y claro que hay personas que están peor. Por supuesto que hay personas que, que todavía no han recibido que no han recibido la atención que, ne que necesitan. Pero mire la plantilla sanitaria. Esta es la plantilla sanitaria que ha crecido desde que gobierna Paje. La, la realidad es que tenemos más profesionales y que están haciendo un gran esfuerzo. El Partido Popular se dedicó a denostar a los médicos, a decir que eran unos vagos. Nosotros contratamos más y les damos más estabilidad. Bueno. Evidentemente, estamos mejor que la, que la media. Y una cosa muy importante, aquí no se cierran ya las urgencias como hicieron ustedes, como hace Madrid, que ha cerrado las urgencias. Aquí no se cierran los consultorios como ha hecho Castilla y León, el Partido Popular Más Vox. Aquí al revés, aquí Emiliano García Paje garantiza la sanidad, los centros de salud, los consultorios y junto con la Diputación estamos arreglando los consultorios de toda la provincia. Bueno, pues aquí ponemos el punto y final al segundo de los bloques, el dedicado al hospital, y vamos a entrar en el tercer y último de los bloques, que está dedicado a las propuestas, iniciativas que tenga cada uno de los partidos. Empieza. Señora Asenjo. Muy bien, Guillermo. Pues muchísimas gracias. Pues eh, mire, efectivamente, como ya he dicho, señor Bellido, yo lo siento, pero usted a mí no me convence. Incluso han mentido. Ustedes han manipulado datos de la lista de espera, de las listas de espera. Ya se lo he dicho antes. Es que han mentido ustedes y han pretendido manipular estos datos. Y al final no les ha servido para nada, porque los datos ahí están. Y como le he dicho, son 15.540 pacientes en la provincia de Guadalajara que están esperando, esperando a ser atendidos. Y como le digo, el responsable, aunque usted se Empeñe constantemente en hacer responsable al PP, pero si está usted gobernando, si lleva ocho años gobernando, que no tiene absolutamente ningún sentido, y usted sigue en esta tesitura de, culpio, de culpabilizar a otros. Y otra cosa, ya estamos hartos de las promesas, de las promesas que ustedes hacen constantemente, del va a llegar, va a llegar, va a llegar, pero que nunca llega. Esa es una realidad. Y dice usted que estamos muy mal en toda España. Y se justifica con eso, pero que vamos a ver, señor Bellido, que estamos en la región en la que peor están los datos en cuanto a listas de espera que no diga usted que es que esto como afecta a todo el mundo pues yo me tengo que conformar pues mire en el Partido Popular desde luego no nos conformamos y lo que queremos es mejorar la situación que tenemos en la sanidad en Guadalajara porque es que es completamente preciso mejorarla y cómo lo vamos a hacer pues desde luego tenemos varias propuestas para mejorar esta situación que ustedes y nadie más han creado la atención primaria ¿cómo está la atención primaria? la atención primaria necesita urgentemente más contrataciones que dices que hemos hecho contrataciones perfecto señor Bellido pues no han sido suficientes porque mire cómo tenemos la sanidad. Ya le digo que los datos están peor que cuando gobernaba Cospedal, tanto que usted la critica. Por lo tanto, lo que están haciendo no se está haciendo bien. Usted me puede decir que han invertido, pero si no digo que no hayan invertido, pero no se está gestionando bien. Porque si se estuviera gestionando bien, no tendríamos este resultado ni tendríamos estos datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues por supuesto que tendremos que modernizar la atención primaria, tendremos que mejorar la contratación, que no es suficiente. Ya se lo digo, señor Bellido, está claro que no es suficiente. Hay que mejorar también las inversiones en tecnología y esto lo lleva también el partido popular entre sus propuestas combatir las listas de espera que ustedes no las están combatiendo es más ahora hacen promesas electorales a, a un mes de las elecciones pero si llevan ustedes ocho años gobernando y miren cómo tenemos las listas de espera en la provincia y cómo las tenemos en la región no han resuelto ustedes absolutamente nada y no han combatido las listas de espera permítame que entienda que van a continuar haciendo lo mismo que llevan haciendo lógicamente durante estos ocho años y lleva dos minutos perdone, segundos y, luego de... continuo, paso y luego le sí, Sí, gracias. Bien. Díganme si no les da ternura que el Partido Popular hable de mentir con lo que hemos sufrido en esta región, en esta provincia. Mire, hemos conseguido grandes avances en sanidad. Ahí está el Hospital Nuevo, que no es una promesa, es una realidad. Estamos avanzando mucho. Ahí está el arreglo integral que se va a hacer al Hospital Viejo, con el 98% de los servicios de las necesidades sanitarias cubiertas en nuestra provincia sin, de, sin necesidad de irnos, con más quirófanos y camas que nunca, cuando ustedes cerraron quirófanos y camas, con un gran avance en oncología en radiología que es un orgullo para nuestra provincia que ya la gente no va a tener que irse a ser atendida porque va a ser atendida solamente en nuestra provincia, lo cual nos sentimos orgullosos con un incremento de plantilla de 1323 personas más, porque ustedes solamente hacían despedir y despedir, con centros de salud nuevos como el de Cifuentes, Azuqueca al que abandonaron del todo y los que vienen, el de los valles en Guadalajara, en Cabanilla, Sorche, los consultorios locales, con un 53% más de inversión, que tenemos que poner en valor la inversión sanitaria. Esto es gastar dinero para ayudar a la gente, para atender a la gente, porque claro que hay problemas, el COVID ha generado muchos problemas, pero se podrán atender mejor los problemas si ponemos medios y si ponemos profesionales, o, o se van a arreglar los problemas como hacía el PP, insultando a los médicos. Así se van a arreglar los problemas, así no se arregla nada. Mire, somos los cuartos en España en gasto sanitario. Con el PP éramos los 17, de 17, los últimos. Ahora somos los cuartos. Bueno, estamos creciendo, ¿eh? venimos de muy abajo y estamos creciendo. En el año 2020, 2021 y 2022 somos la región de toda España que más ha aumentado el gasto sanitario. Y efectivamente, si hay problemas, y lo, y, y, y lo comprendemos y conocemos que hay muchos problemas que hay que, que afrontar, en Castilla-La Mancha y en todos los lugares. Pero vamos, por favor, no me, no me exagere usted, que es que ustedes dijeron que el hospital era innecesario, que no hacía falta, que ustedes cerraron plantas hospitales, que ustedes dijeron que los médicos eran unos vagos que iban a las urgencias a mentir. ¿Cuál es su solución? Pues mire, yo le voy a decir: nosotros vamos a hacer una ley de plazos para garantizar que un ciudadano pueda ir a los tribunales si la sanidad pública tarda más de un plazo en atenderle. Por tanto, la única garantía contra los recortes que son los que hicieron ustedes es Emiliano García Page. Es bueno, un turno de réplica, señora Muchas gracias, Guillermo. Eh, mire señor Bellido, lo siento, pero no, no me puedo creer ni una sola palabra de lo que usted me dice. Tanto mentimos. Usted fue el que dijo que si salía elegido Pedro Sánchez, usted no volvería, no estaría aquí. Aquí está usted, aquí está hoy. Ustedes fueron los que dijeron que, vamos, que hasta ha tenido que intervenir el defensor del paciente porque han mentido y han manipulado las listas de espera sanitarias. No le puedo creer. Ustedes siguen manteniendo que las camas de UCI y los equipos médicos caben en los ascensores, cuando es una evidencia en Guadalajara que eso no es cierto y lo siguen manteniendo, porque miren, por lo menos en, en el caso de los trenes y los túneles de Cantabria al menos han salido reconociendo el error ustedes ni siquiera hacen eso, yo tenía la esperanza de que usted viniera hoy aquí a reconocer el error, pero miren, no reconocen ni un error no asumen ninguna responsabilidad ustedes solucionan todo con echar la culpa al Partido Popular, a Cospedal, a la guerra de Ucrania y al COVID, así lo resuelven todo y no asumen ningún tipo de responsabilidad, nosotros desde luego creemos en una Castilla la mancha muchísimo mejor, creemos que en otra en una provincia mejor, que esté a la cabeza y no a la cola, no en sanidad, sino también en el resto de, de temas que surgen. En sanidad hoy es lo que toca. Desde luego, viene usted aquí a sacar pecho de la sanidad, según tiene la sanidad en la, en la provincia y según tiene la sanidad en la región, y nosotros no nos vamos a conformar con esto. Y desde luego, pretendemos que llegue el cambio en mayo, porque es absolutamente, señor Bellido, absolutamente necesario. Es así. Le quedaba medio minuto todavía. Sí, pues perdóneme, que es que no estoy controlando bien el tiempo, no lo veo bien. Entonces, yo, señor Bellido, lo que, lo que le estaba diciendo a mí me decepciona de verdad que al final este debate haya consistido en lo que ya esperábamos, que es que usted se dedique a criticar la gestión que hizo el PP en su momento, que como le digo, ¿cómo va a tener la culpa el PP si llevan ustedes gestionando la Junta prácticamente toda la democracia y al final no asume responsabilidades? Ya le digo, ha echado la culpa al PP de todo lo que sucede. Usted eh, se justifica en todo, pero aquí al final no se hace nada. Y también hace propuestas de que van ustedes a solucionar las listas de espera, pero ya le digo, han tenido ocho años y no lo han hecho, así que lo siento, pero no, no me lo voy a creer. Lo siento. Muchas gracias, señora Senjo. Señor Ullido. La señora Senjo puede bailar la sardana o cantar al calasor. Que al final es su discurso, el RQR del Partido Popular. Mire, eh, hay dos modelos: el modelo de los recortes que hizo el Partido Popular y el modelo de la inversión pública, que es el de Emiliano García Page. El nuevo hospital, según ustedes, era innecesario, hoy es una realidad. Ustedes cerraron plantas y quirófanos, nosotros los hemos abierto. Ustedes dijeron que los médicos eran unos vagos y nosotros les hemos dado prestigio. Ustedes dijeron que los albañiles que estaban haciendo el hospital eran unos figurantes. Ustedes impusieron a las personas mayores el copago sanitario y excluyeron de la sanidad pública. A personas que vivían aquí en España. Ustedes fueron los últimos, pusieron a Castilla-La Mancha en los últimos en las pruebas de talón, tan importante para los padres y madres eh, respecto de sus bebés. Nosotros somos los primeros de toda España. Sabe que su candidato, cuando Cospedal anunció la privatización del hospital de Almansa y él era alcalde de Almansa, dijo que lo veía bien. Si hizo eso con Almansa, con su ciudad, ¿qué va a hacer con nuestro hospital? Si puede privatizarlo, no cabe la menor duda. Mira, al PP se le caían los hospitales. Este es el modelo del Partido Popular. Hospitales que se caen. Y este es el modelo de García Page. Hospitales que se hacen y que van a dar servicios. Por cierto, lo que tiene que decir, porque cuando se presentaron hace 10 años y ganaron las elecciones en 2011, no dijeron que iban a cerrar las urgencias de los pueblos, pero las cerraron. No dijeron que los médicos iban a ser unos vagos y iban a ser despedidos, pero lo hicieron. No dijeron que las horas del hospital eran innecesarias, pero lo hicieron. En definitiva, lo que tienen que decir es cuál es su programa oculto. Porque ustedes se presentan diciendo que van a arreglar problemas, pero la realidad es que después vienen los recortes. Y aquí no hay sanidad privada, aquí no hay niveles de renta que se puedan permitir la sanidad privada, aquí lo que necesitamos es una atención pública. Es verdad que hay problemas, y estamos muy sensibilizados con los problemas que hay, y estamos comprometidos a resolverlos. Y necesitamos de la ayuda de todos. Pero la ayuda de todos no es mentir, no es difamar y no es insultar, que es la campaña que está haciendo el Partido Popular. ¿Alguna última contrarréplica por parte de los dos? Si quiere. Podemos intervenir. Sí. Bueno, pues mire, señor Bellido, yo ni bailo la sardana ni canto el cara al sol, me va a disculpar no, usted. No, y yo, desde luego, mire, lo que, lo, ustedes, hay una realidad, puede seguir cargando con el Partido Popular toda la mañana, que ya sabía que era lo que usted iba a hacer, pero hay una realidad y que es que los guadalajareños sabemos perfectamente y los castellano-manchegos que es necesario un cambio porque ustedes no han estado a la altura de gestionar ni la sanidad ni otras muchas cuestiones. Pero hoy lo que nos atañe es la sanidad. Hay una realidad que es que las listas de espera son inasumibles y al final esto la gente lo sabe y lo conoce. Como le digo, las peores listas de espera desde el año 2003. Las, los datos son al final los que hablan por sí mismos. Los datos son objetivos. Usted y yo podremos hablar de lo que cada uno opinemos o creamos, pero los datos son objetivos y lo que es objetivo es que al final, como le he dicho, de 14 hospitales que hay en la región, Guadalajara es el segundo peor y el responsable es usted. Su gestión y el gobierno que está gestionando Castilla-La Mancha. Aquí sí que tenemos que poner el punto final, señor Bellido. La las, última listas de espera, las listas de espera en España son estas. Castilla-La Mancha está mejor que la media española, mucho mejor que las comunidades gobernadas por el PP y Vox, Castilla y León, Andalucía. Estamos mejor, esta es la realidad. No significa que no haya problemas. Estamos comprometidos en arreglar los problemas con más personal, que no su fórmula que es menos trabajadores. Con más inversiones es lo que estamos haciendo y evidentemente con hospitales y con centros de salud eh, nuevos. La única garantía para que no vuelvan los recortes es Emiliano García Paje. Reconocemos que hay problemas pero estamos comprometidos en arreglarlos. Sabemos que podemos hacerlo y ahora con el hospital nuevo y con toda la inversión sanitaria que se ha hecho en los últimos años en Guadalajara, a pesar del COVID, a pesar de que las listas de espera son altas en toda España porque lo son y también las padecemos aquí, vamos a ser capaces de tener una sanidad de primera y vamos a poder presumir. Al Partido Popular lo único que le preocupa es denostar la sanidad pública, insultaron a los médicos, insultan a los gestores sanitarios, lo que eh, buscan es un modelo de privatización, nosotros vamos a apostar por otro modelo que es inversión pública, más trabajadores y trabajadoras y en definitiva mejor atención al paciente. Muchas gracias señor Bellido, nos hemos quedado sin tiempo, hemos llegado a la media hora de programa que era lo que nos habíamos eh, pactado al principio, porque la programación así lo exige, eh, yo como en representación de Guadalupe de Medio lo que les quiero dar las gracias a los dos encarecidamente. A más porque hayan aceptado venir aquí. Un placer. Reitero, con tan poquísimo tiempo para preparar el debate. Ha sido un placer contar con ustedes. Gracias, Muchas Guillermo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias de corazón. Y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado durante este eh, debate, esta tertulia sobre la situación del hospital y del ascensor de Guadalajara. Y esperamos haber sido útiles para que ustedes conozcan mejor qué, qué ocurre y cuáles son las posturas que, que existen ahora mismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Así que muchas gracias y nos vemos en breve aquí en Guadalajara Media.